Bueno, seamos bienvenidos y agradecidos a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más. Y a que disfrutemos cada vez que tenemos la posibilidad, tengamos expectativa. No es las promesas y la propuesta de Dios, no son algo simple, algo así como cualquier cosa. Son sublimes, son gloriosas. Es una oportunidad única. Por lo tanto, necesitamos el entendimiento, la revelación de su palabra, porque Josué les dijo allá a la gente que iba a acusar a su heredad, les dijo que ellos no conocen el camino, ellos no sabrían por dónde ir, pero el arca, la palabra, les iba a guiar. Es la palabra, la revelación de ella que va a guiarnos también en este día. Bueno, Dios bendiga, hermanos, una alegría cada vez que Dios nos permita reunirnos, una bendición poder saludarlo, y también a nuestros hermanos en el internet, que el Señor los bendiga grandemente, y juntos decíamos en nuestro corazón que realmente sean nuestras reuniones lugar donde el Espíritu Santo tenga preeminencia, tenga protagonismo, porque solo Él puede hacer clara su palabra, solo Él puede revelar su palabra a cada corazón. Fuera de eso, solo seríamos un club que habla de Dios, un club que aprende cosas de la palabra y las puede hablar, pero el efecto de ellas nunca será real. Pero es diferente cuando entendemos que es nuestra necesidad tener la actitud correcta, la decisión correcta. No solo ser simpatizante, sino decidir identificarnos con la vida cristiana. Aleluya. Entonces, tomemos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, entonces. Vamos a leer verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Gloria al Señor. Bueno, oremos un momento en sinceridad. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos, Señor, el privilegio y la oportunidad de reunirnos, Señor, en esta atmósfera de fe, de expectativa, en corazones creyentes y conscientes que has enviado una palabra que cerrará el ciclo, Señor, del tiempo del fin. Y te agradecemos por estar, Señor, siendo partícipe de ello. Y también suplicamos tu bendición, Señor, dándonos el entendimiento de tener en esta hora una actitud correcta, reverente, llena de respeto a ti, Señor, y deseosos de operar obediencia a las cosas que tú muestres y hagas clara a cada corazón. Si eso es así, Señor, entonces tú puedes hacer cosas maravillosas para cada corazón en esa condición, y esa es nuestra expectativa y nuestra súplica, que pueda tomar lugar en cada uno de nuestros hermanos esas condiciones en sus corazones. Y gracias te damos por todo ello, Señor, al tomar este tiempo. Muchas gracias te decimos por ello, Señor. Amén. Bueno, Señor lo bendiga. Tomen asientos. Ahora entendimos cómo es que nosotros pudiéramos hablar de ello si en nuestro corazón no se halla el entendimiento de que Dios ha dispuesto y Dios sabe lo que necesitamos. Y lo que Él sabe que necesitamos lo dejó escrito y profetizado en la palabra.
Entonces pudimos ver en Apocalipsis 5 cómo es que él sabía esas cosas, pero Juan no lo sabía. Pero él empezó a traerle un mensaje a Juan para darle entendimiento de que el libro debería ser abierto. Los misterios deberían ser abiertos, sus siete sellos. Y si nosotros venimos, Dios ha hecho su obra, envió su profeta, ha abierto el libro. Dios ha hecho su obra. Y si nosotros nos acercamos a ello sin el entendimiento de que esa es nuestra necesidad, de eso depende el cristianismo, ¿ve? Para nosotros. Y sin el entendimiento de las cosas con las que nosotros debemos acercarnos en nuestro corazón, no va a servirnos de mucho. Tal vez podamos recibir información, pero no va a pasar nada dentro de nuestro corazón. No va a suceder. Porque Dios no puede hacernos operar algo que estamos deseando. Y Juan estaba tranquilo. Vemos que él estuvo predicando muchos años desde que Jesús se fue. Un tremendo maestro, un gran apóstol. Llegó al año 95. Después de Cristo, él estaba juntando los escritos, las cartas de Pablo. Bueno, Roma lo persiguió y trataron de matarlo, y bueno, lo sentenciaron a la isla de Patmos. Y bueno, Juan pensaba, sigo el camino de todos los demás apóstoles. Él vio a todos los demás morir, él supo cómo ha muerto cada uno. Era el último apóstol, tipificando al pueblo que queda al final de todo. Al final de todo. Y en esa situación difícil, que tal vez él pensó que era su fin, se sintió tan solo, sin un hogar, sin una casa, sin amigos, sin alimento. La situación más difícil, que se puso tal vez melancólico, dice el profeta, un poco triste, y hasta llegó a pensar que Dios lo ha abandonado. Ese fue el momento más glorioso que Dios se reveló a Juan. Juan no tenía ningún interés en buscar los misterios, los siete sellos y todas esas cosas. Él no tenía interés en ello. Él no tenía ningún deseo. Su entendimiento era que ya murió Cristo y bueno, eso era todo lo que se necesitaba. ¿Ve? Pero cuando él fue llevado e introducido al Apocalipsis, lo cual dice era el día del Señor, entonces él empezó a recibir un mensaje, un ángel, un mensaje celestial, lo cual es el Espíritu Santo, y le mostró a él toda la muerte de Cristo, el precio que Jesús pagó, la muerte de cada apóstol, ¿ve? Tanta desgracia por la cual fue llevado cada cristiano. Y cuando él fue proyectado a este tiempo, a este día. Por eso que le pudo haber mirar el Cordero venir y abrir los sellos. Eso no fue en las edades. Él tuvo que venir acá. Entonces él miró como, ¿ve? Esa mujer estaba embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Como por 2000 años la gente ha muerto. Tremendas cosas. Pero luego un mensaje viene a él. Todo eso será nada. Todo eso será vano si los siete sellos no son abiertos, si los siete sellos no son revelados. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Son sus leyes. Él no puede operar fuera de sus leyes. Es su programa, es su plan. Por eso Josué, las claves que él recibió, dijo, vayan y digan al pueblo. Nadie sabe el camino. Por lo tanto, ustedes no saben por dónde ir. Entonces fueron un tiempo de reuniones diferentes, tal vez porque todo el pueblo no podría ir uno solo. Tal vez en muchos lugares, ¿ve? Dijeron, muy bien, los que son de este lado, pues los que quieren ir, aquí va a haber un predicador, aquí va a haber otro, otro por allá, otro, y repartidos por todo el campamento. Entonces ellos fueron al culto. Y había continuas predicaciones con un énfasis específico. Cada uno salía del culto con un entendimiento. Con un entendimiento, con una certeza. Que ese Jordán, su promesa, todo eso, no lo iban a heredar excepto a venga un poder dado por Dios.
Ellos no podían vencer el Jordán. Pero hay una vía, hay un acceso. Y cada uno empezaba a entender el arca. Empezaron a ser instruidos dónde estaba el poder. Empezaron a ser instruidos lo que les convenía ser protagonistas. Y cada uno que salía de esas prédicas salía con ese entendimiento. El arca. Ve. Esas prédicas vinieron a dar al arca protagonismo. Justo antes de que ellos posean su tierra, su heredad, su promesa. Es exactamente lo que la Biblia profetiza que va a tomar lugar. Vi, dice Juan, cómo es que el libro estaba ahí, bien sellado, con 7 sellos. Entonces también vi que un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando él empezó a recibir este entendimiento de que el libro tiene que ser abierto, en eso en realidad consistía el cristianismo de esa hora. Dios envió cierto mensaje para cada día. En los días de Moisés enviando a Egipto, ellos tenían que entender que su salida era por el poder de Dios mostrado en esa vara. ¿Ve? Y los iba a llevar a través del Mar Rojo, a través del Maná, a través del agua de la roca y todo por el estilo. Pero en los días de Noé era otra forma provista. Todas esas formas, esos tipos hablaban de una realidad en el tiempo del fin. Hablaban de una realidad. Entonces esa realidad estaba escondida. La obra final de Dios estaba escondida, oculta. Nadie lo sabía. No había quien lo capte. Daniel habló de ello. Todo profeta habló de ello, pero no entendieron lo que en realidad era la obra final. ¿En qué consistía? Dios lo mantuvo en secreto. Pero al final, cuando Dios proyecta, porque fue especial, ningún profeta operó de esa manera. Ningún profeta fue elevado como Juan. Entró al día del Señor y empezó a mirar toda la escena. Entonces empezó a oír a esa predicación de ese ángel: hay un libro con 7 sellos, el misterio está sellado, está escondido. La gente puede pensar que lo entiende, que lo conoce, que lo sabe. No, dijo, está sellado y necesita ser abierto. Sin eso todo está perdido. Y otros mostramos como el profeta dice, por eso es que Juan lloró cuando dijo, muy bien, pero alguien tiene que ser digno. Sin eso, entonces empezaron a buscar quién podía abrir ese libro. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No había nadie quien pueda tener acceso a abrir ese libro. Entonces Juan entendió, todo está perdido. Tanta lucha y valentía y despliegue de fidelidad de todos los apóstoles, de cuántos cristianos por 2000 años, y todo vano, todo perdido. ¿Cuánta gente le costó sus hogares, su familia, su vida, dolores, sufrimientos? Todo perdido. Entonces, en otras palabras, mira, la obra se ha hecho hasta aquí, pero falta algo más. Sin esto, todo lo que hicimos no cuenta. Sin esto, todo el trabajo hasta aquí, de 2000 años, no cuenta. Y Juan tuvo que entender eso. Si usted se da cuenta, Dios no podía revelar los sellos si no había alguien que lo deseaba. Dios tuvo que llevarlo a alguien a provocar un deseo. Quiero ver ese libro abierto, quiero ver ese libro abierto. Entonces, Dios no puede traer nada a escena si nosotros no le estamos deseando, no le estamos anhelando. Cuando hay alguien llorando por eso, cuando hay alguien desesperando por eso, Dios va a responder a eso. Por eso es importante que nosotros, al conectarnos de esa manera con la palabra, empecemos a tener los deseos que la palabra declara que Él quiere hacer y que va a hacer. Entonces nosotros seremos beneficiarios de ello. Fuera de eso no hay opción. Por eso es importante de las cosas que van a tomar lugar en nuestro corazón: los deseos, el entendimiento, el interés, los objetivos que tomen lugar en nuestro corazón. De eso depende el resultado del mañana. Si nuestro corazón no hay interés de avanzar, solamente es mantenerse en una rutina, no es eso prometido. Por lo tanto, uno queda fuera del programa de Dios en su corazón. Y muchos puede que físicamente estemos participando de esto, pero no en el corazón. Es importante que trabajemos para que lo más guardado que sea en nosotros sea nuestro corazón. Porque hay mucha gente que le gustó ya la vida religiosa y ya dice que son cristianos solamente siendo un poquito religiosos y tradicionales. Sin el misterio de Dios, todo está perdido en esta hora. Dios no requirió eso en los días de las edades de la iglesia, pero en esta hora
Juan dice, yo oí esa voz. Esa es la instrucción que el Espíritu Santo tiene que traer a cada uno de nosotros. En eso consiste el cristianismo en esta hora. El cristianismo en esta hora consiste en el abrir del libro. Fuera de eso, no es cristianismo en esta hora. Según la Biblia. Claro, ¿por qué nos ponemos contentos? Porque al llegar a una iglesia, tal vez al bautizarnos, al cambiar, ¿por qué nos ponemos contentos? Porque en nuestra mente está esos pensamientos, que eso nos hace cristianos. Pero cuando viene la real instrucción, la real enseñanza, es diferente. ¿Ve? Es como tal vez el papá manda a la escuela al hijo, y solamente contarle que llegue a la escuela, está un momento y se sale, y ya de esa manera él está en la escuela, ¿no? Puede que esté visitando por ahí, se pasee por ahí, pero él tiene que participar del sistema educativo ahí establecido. Tiene que participar de cada horario, de cada clase, de cada materia que ahí se enseña. Hay una razón para congregarlo, no solamente es que Dios se ponga ya contento, dice el profeta, de esa manera es como que lleváramos una velita al ídolo, y ya está, ahora sí, voy a ir a hacer mi vida y regreso otra vez cuando te falte otra vela para encender, o una limosna. Es el mismo ritmo, solo que de otra manera. Catolicismo repitiéndose, solo que de otra manera. ¿Ve? Pero Juan entendió lo que se necesitaba en esa hora. Entonces, ¿en qué consistía ese libro? ¿Ve? La Biblia decía que estaba sellado con 7 sellos, pero no dice lo que es. Pero en Apocalipsis 17 decía que era el misterio de Dios. Y era el plan de Dios consumar el misterio, terminar el misterio. Es ahí donde nosotros entendimos. El misterio, ¿qué es el misterio de Dios? Lo que Dios tenía escondido, lo que Dios tenía oculto. ¿Qué es para con el hombre? Un programa para dos pueblos. Esa es la Biblia. Un programa para dos pueblos. Y en realidad en la Biblia aparece como protagonista todo el Antiguo Testamento, Israel. Y cuando uno toma solo el Antiguo Testamento, pues, sin un ojo, sin un buen ojo, pues difícil hallar que hay un programa para los gentiles. Por eso es que el israelita hasta ahora, él no puede aceptar que hay un programa para los gentiles. Si uno le dice, ¿cuál crees que es el programa de Dios para ustedes? Ellos aseguran que son Jerusalén, que son Sion, que son la novia de Dios, la esposa de Dios. Porque ellos no pueden ver que el gentil tenga opción, que el gentil tenga esperanza. Y mientras ellos tengan el entendimiento errado, nunca Dios puede revelarse a ellos. ¿Por qué? Porque él no puede venir, alguien está pensando en una cosa, estoy pensando en un carro, de pronto aparece el ángel acá. No es así. Cuando María está meditando en Isaías 6, entonces apareció aquello que le iba a llevar a operar en Isaías. Isaías 9, ¿no? 9:6 o 7:14 de Isaías. La Biblia revela cómo opera Dios, cómo es Él. Si nuestro entendimiento es correcto, eso empieza a tomar lugar a un deseo. Cuando alguien viene a decirte, mire hermano, tú tienes economía suficiente, puedes cambiar tú de casa, ¿qué haces acá en este lugarcito? Que sí, mira, cuesta tanto, y si quieres te llevo a uno. Entonces uno empieza, un deseo se establece. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento que puedo yo... más avance, te le sale con pico nada más tratando de derribar un cerro. Mira, y dice, pero si cobran tanto la hora, y en una semana ya está todo eso abajo, lo que lo harías en años. Pero ¿qué es? El entendimiento tiene que ser correcto. Entonces Juan, por su propio entendimiento, no, él fue llevado a ese entendimiento y fue creyente de ese mensaje. Un mensaje que le enseñaba, que le revelaba, que le mostraba. No hubiese registrado la Biblia.
¿ve? De ese misterio siendo abierto. Y lo maravilloso es que el hermano Braga dice que Juan es tipo de creyente en el tiempo del tipo de la novia. Para mostrar las cosas que van a tomar lugar en nuestro corazón, nosotros debemos decir, ¿y qué va a tomar lugar en mi corazón? Lo que tomó lugar en el corazón de Juan, eso es lo correcto. Cuando en mi corazón no hay lugar, no hay lo que tomó lugar en el corazón de Juan, todavía estoy fuera del programa de Dios. Todavía estoy fuera de estar correcto. Fuera de la verdad. Operando en mentira, porque la verdad y lo correcto es operar lo que la palabra declara. Por eso es importante vigilar por la palabra las cosas que tienen que tomar lugar dentro de nosotros. Entonces, al mirar esas cosas, podemos ver, la Biblia dice, Juan, yo lloraba mucho. Lloraba. ¿Cuál era mi llorar? Porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La palabra lo deja ahí. Pero cuando ángeles vinieron del ahora hay muchos, hay un montón de presumidos, pero hay muy buenos estudiantes. ¿Ve? Pero jamás alguien puede tener el entendimiento correcto si Dios no le introduce a ese entendimiento correcto. Pero cuando alguien fue introducido en esta edad, en este día, al entendimiento correcto de la palabra, fue introducido a ese entendimiento, entonces él dijo, la razón por la que Juan lloraba es porque si ese libro no es abierto, todo está perdido, porque ese es el título de propiedad. Es el libro de la vida del Cordero. Es el título de propiedad. Fuera de eso, entonces, todo está perdido. ¿Sabe por qué? Porque si el libro no se abre, nosotros estamos pensando que vamos a irnos en el rapto. Solamente nosotros creyendo para nosotros, nosotros operando. Israel para nosotros no importa. Si el libro no se abre, vamos a pensar así. Y ese pensamiento y ese entendimiento no está en el programa de Dios. Ellos tienen que traer a escena otra vez el libro de Ruth, que es una novia gentil, ¿ve? Pero decidida e interesada en las necesidades del pueblo judío, en las necesidades del pueblo de Israel. La Biblia revela eso. Por eso nosotros empezamos y vamos a mirar ese libro de Ruth como lo que es. Los siete sellos van a cambiar completamente nuestro corazón. Al cambiar nuestro entendimiento, nuestro corazón va a conectarse con el corazón de Dios. Y cuando una rueda pequeña es unida con otra rueda más grande, ambas ruedas dentadas, ambas girando en la misma dirección, ambas a la misma velocidad, es ilimitado. Porque es la omnipotencia de Dios trayendo a escena otra pequeña omnipotencia. El libro de Ruth. Es aquí donde tal vez el judío no entiende, el israelita ahora, cómo es que Dios introdujo a este personaje, a esta mujer gentil. ¿Ve? Y parece un libro simple. Pero para abrirse los sellos, el profeta fue acá. Porque dijo, es un libro de redención. Y redención significa volver al principio.
Y el entendimiento correcto, de eso depende su fe. De eso depende su fe. Por eso en este día Dios requiere fe perfecta, entendimiento perfecto. Y si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo tengo fe, pero tiene que ser la que es provista por la palabra para esta hora. Y sin fe es imposible. Sin el entendimiento correcto, la fe no será correcta. Y cuando nosotros como creyentes, ¿qué cosas? En este día, en esta hora, despertando a recibir en nuestro corazón la fe correcta, por el entendimiento correcto que los siete sellos han traído. El libro de Ruth. La Biblia empieza a mostrar cómo es que eran los días de los jueces. Entonces, al haber hambre, un varón de Belén, lo cual significaba la casa del pan de Dios, donde era mejor trigo, donde él nació, de Belén, o uno del lugar, ¿no?, de donde el Redentor iba a venir a escena, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre del varón era Elimelec. Elimelec tipificando a Adán. ¿Cómo es que Adán? Mire, este estaba en la casa del pan de Dios, el lugar donde había el mejor trigo de todo Israel. Adán estaba en el mejor lugar de la tierra, el Edén. Lo mismo. ¿Ve? Pero halló una necesidad, que por necesidad salió. La necesidad de Adán era, bueno, ¿ve?, la que lo sacó allá, a ellos. En este caso, necesidad. Él entendió que había necesidad y que fuera de Belén había cosas que él necesitaba. Como Adán entendió que fuera del Edén, fuera de lo que Dios le dio, había cosas que podía tomar. ¿Ve? Entonces, era Elimelec, su mujer, Noemí, los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efrateo de Belén, de Judá. Llegaron pues de los campos de Moab y se quedaron allí. Muy bien, esto está revelando la caída, como es que el hombre se salió de la posición que Dios le dio. Y vino la caída. Y se quedaron ahí. Y la Biblia dice como un periodo de 10 años. 10 es un número de mundo. O sea, operando una vida fuera del programa de Dios. Pero llega un tiempo donde la muerte visita a este varón y a los hijos de este varón. Y la Biblia dice que era la hora, era el tiempo donde Dios empezó a enviar pan a Belén, trigo a Belén. Dice el verso 3: murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Entonces, de esa manera les conectó, fueron conectados, ¿ve?, y mezclados con lo que no deberían mezclarse. 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus dos nueras. Ahora aquí terminan siendo protagonistas tres mujeres. Tres mujeres. Eso es lo que es hoy. ¿Ve? Eso es lo que es hoy. El mundo que está conectado con la Biblia, el Dios verdadero. ¿Ve? En realidad hay tres pueblos: Israel, Orfa, que Israel, que es Noemí, Orfa, que es el mundo denominacional de catolicismo hasta pentecostalismo. Pero hay otra que es Ruth. Eso es un pueblo gentil que cree como Israel, que tiene la misma fe que Dios le dio a Israel. Entonces, ella con sus dos nueras. Y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué es? Llega un tiempo donde al visitarle la desgracia, la muerte, ¿ve?, entonces un deseo en Noemí por regresar a su tierra, por regresar a esa tierra prometida. Entonces, ¿qué es? Esto es Israel, después que la muerte los visitó en el segundo ay, bajo el quinto sello.
en la Segunda Guerra Mundial, una matanza de la familia de Noemí. Muchos murieron, pero hubo una sobreviviente. Por eso que no podían acabar con Israel, por más que Hitler decía la solución final. No, iba a sobrevivir gente. Por más que era difícil el regreso, iban a regresar. Iban a regresar. Entonces, en esa hora, cuando Israel va a regresar a su tierra, lo cual es Noemí, en esa hora también quiere regresar, también quiere regresar a las dos nueras. Noemí está en la ruina, como Israel. Regresaron a una tierra no fructífera, desiertos. Eran los dos extremos, o eran bien lodos o bien sequedales. Era infructífera, por eso que los árabes por 2000 años no lo ocuparon esa tierra. Llegaron algunos israelitas, véndeme, ya te vende eso de allá, decían. Pero Israel empezó a entender que no había futuro fuera de su tierra. Ellos tuvieron que ser convencidos como Noemí. Ellos tuvieron que ser convencidos como Noemí. Que les quedaba una sola opción, que les quedaba una sola alternativa: volver a su tierra. Que ya no había futuro para ellos fuera de su tierra. Ellos fueron convencidos. Porque cuando vino Teodoro Herz predicándoles y motivándoles para que ellos regresen a su tierra y sean un país, sean una nación, que esa es la solución, ellos no quisieron regresar. No tuvieron la voluntad, no estuvo en su corazón esas cosas. No podían amar eso, no podían vivir para eso. Decían que sí, no podían negar que la palabra dice, no podían negar que es una promesa, no podían negar que ese es el plan de Dios, regresarlos a su tierra, pero en su corazón no había nacido ese deseo. No había nacido ese deseo. Y Dios no podía tener aquí un profeta en el mundo gentil, abriendo los misterios de todos los símbolos del Antiguo Testamento, cuando Israel está en escena, cuando Israel no tiene su patria. Tenían que ellos regresar. 2000 años de persecución para Israel. Dos pueblos fueron perseguidos: Israel y sí, grupo de creyentes llamados herejes. Ellos tienen muchas cosas que contar, que recordarse, de qué cantar, de sus desgracias, de todo lo que les ha pasado 2000 años. ¿Por qué? No pudieron reconocer el día que Dios los visitó. Rechazaron profeta tras profeta, pero tenían que rechazar el Mesías. Y cuando rechazaron su Mesías, entonces mire lo que les costó: 2000 años de exilio. Eso abrió camino, como mostramos, para que Dios tenga misericordia de un pueblo gentil. ¿Y una novia gentil? Romanos 11. Pero ahora llegaba la hora final, llegaba la hora donde toda profecía tenía que cumplirse. Llegaba la hora donde toda parábola y tipo en la Biblia tenía que ser una realidad. Y para que eso sea así, toda profecía y todo tipo en la Biblia, para que se cumpla, algo tenía que suceder. Israel tenía que estar en su tierra. Israel tenía que estar en su patria. Israel tenía que ser nación. Y ellos, y ahí les visitó la misericordia de Dios para tratar con ellos. Ve, en Teodoro Herz, y lo último fue Chai Weidman. Ve, y les empezaron y ellos no entendieron, hermano, cómo es que Dios empezó a obrar con ellos, con muchos que escaparon de los getos en Rusia, en varios lugares, Polonia, y algunos empezaron a trabajar y empezaron a volverse multimillonarios, algunos en Inglaterra, en Estados Unidos, en tantos lugares. Teodoro Herz los visitó a todos ellos y a proponerles que ellos sean nación y que hay que comprar tierras. Les empezó a mostrar la necesidad y muchos aceptaron. Sí, está bien, dijeron. Y en Suiza, él les hizo un, en Basilea, Suiza, les hizo una gran reunión allá como 1898 por ahí. Y ahí trajo a escena el escudo nacional que ahora Israel tiene, el himno nacional que Israel tiene.
crearon un banco nacional judío. Todo lo que Israel, todos los símbolos, todo. Fue Teodoro Herzl quien lo trajo a escena y le mostró en su libro en esa reunión y lo llamó el Estado judío. Y les propuso trabajar por el país. No podían negar que estaba escrito, no podían negar que era el plan y la voluntad de Dios que luchen por eso. Pero no nacía en su corazón el hambre y la desesperación por eso. Promesas de Dios no pueden ser cumplidas mientras no nazca en el corazón de aquellos en los cuales va a cumplir su promesa el deseo por esa promesa. En este caso, para que ellos quieran edificar su país, ir a su tierra, ser nación, ellos tenían que no estar satisfechos en cada país donde estaban. Pero estaban satisfechos muchos. Entonces Dios permitió, ve usted, que Rusia por ahí les persiga al Polonia y tantos lugares. Pero aún así les encerraban en guetos. Era que despierten, porque había ya una motivación hacia ser una nación, ser un Estado judío. ¿Ve? Y ahí los multimillonarios empezaron a pagar mensualidades antes de fines de la Primera Guerra Mundial. Porque antes de la Primera Guerra Mundial ya algunos judíos empezaron a ir allá. ¿Ve? Había como 50,000 ya para después de la Primera Guerra Mundial. Y había gente que llegaban allá, claro, no había nada en esa tierra. No había forma de hacerlo producir. Era mala. Y la gente que iba allá con tantas ilusiones del movimiento sionista, con tanta motivación, cuando llegaban allá se decepcionaban. Unos días y empezaban a hacer un plan para regresar, se les apagaba la emoción. Esta es la tierra prometida, esta es la gran tierra santa, caminaban para allá, para acá, por todo lado y futuro para nosotros no había. Muchos empezaron a mandar mensualidad, muchos multimillonarios, los Rothschild, los Rockefeller y todos ellos. Bueno, ellos recibían su mensualidad y se dedicaban a leer, estudiar, a pasearse. Y no así, pero era para que produzcan la tierra, para que la cultiven. No había voluntad, hermano. No había deseos. Por eso en esta hora tenemos que entender, Dios va a abrir los misterios para revelar, para mostrar el paralelo. Para conocer a Dios. Dios no es alguien que Él busca, Él entiende. Yo quiero darte, pero tengo que hallar en ti un deseo. De repente dice, oye, quiero darte eso, quiero invitarte a comer tal vez cierta comida. Ah, sí, bueno, vamos, ya uno va, pero no hay el deseo, no hay la desesperación de eso. Y bueno, pero la persona que invita no se da cuenta, bueno, ya, de todos modos vamos, pero en el caso de Dios no es así. Dios dice, quiero invitar a tal cosa, pero si Él ve que eso no está en el corazón, no, dice, no lo deseas, ¿para qué? Así opera Dios. Entonces usted se da cuenta, para que Israel esté en su tierra, ¿qué es lo que tomó lugar? Y la Biblia profetizaba lo que tenía que tomar lugar. Si Noemí hubiese tenido su esposo, sus dos hijos, gente que trabaje allá y prospere, ¿hubiese querido regresar? No. Tuvo que la muerte visitarlo, se quedó en la nada, una mujer ya anciana. ¿Ve? Ya no tenía futuro allá. Se regresó. Fue convencida que ya no le quedaba nada allá. Y fue convencida que fuera de Israel no le va bien a nadie. Entonces lo que tomó lugar es que ellos tuvieron que ser convencidos de que realmente no les conviene vivir en cualquier país. Porque ellos, muchos llegaron a amar ciertos países donde vivían. Muchos llegaron a identificarse y muchos llegaron incluso, ve usted, y había muchos judíos ya que se cambiaron de nombres, no querían saber nada con el judaísmo. ¿Qué es lo que despertó interés en ellos otra vez? En sus leyes, en el sabbat, en Dios. ¿Qué es lo que despertó? La persecución. Mientras eso no había, hasta muchos habían tomado nombres europeos. Muchos ya hasta les molestaba que lo identifiquen como judíos. Toda la identidad de ellos estaba acabando. ¿Cómo va Dios a cumplir su promesa? Pero el amor de Dios es grande para Israel. El amor de Dios es muy grande para Israel. Y Dios en su amor no iba a permitir que ese interés y esa satisfacción de ser israelita se pierda en ellos. ¿Por qué? Porque había leyes antijudías. Entonces ellos sabían que más beneficio tienen no identificarse como judíos, identificarse como polacos, como alemanes, como rusos. Entonces ellos entraban y les gustaba ser soldados y luchar por su patria nueva supuestamente.
Muchos buscaron deshacerse. Y muchos hasta consideraban como que era una maldición ser israelita. En la hora más difícil, en la hora donde casi la fe se estaba extinguiendo, la esperanza que lo había mantenido a ellos por 2000 años. ¿Ve? Porque les empezó a ir bien y les iba bien si es que negaban su identidad israelita. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, hay que ayudarlos, los amo tanto que los voy a ayudar. Entonces leyes empezaron a dictarse. Porque ese es el engaño del enemigo, que nosotros empecemos a amar lo que no nos conviene. Que empecemos a estar satisfechos con lo que no nos conviene. Que empecemos a estar contentos con lo que no nos conviene. Israel estaba en esa situación. ¿Ve? Y empezaron a ser indiferentes, judíos que la pasaban mal. Bueno, allá ellos, nosotros estamos en otro país. Y todo el ejército, hermano, hizo todo su esfuerzo. Viajó tanto, se preocupó tanto, puso tanto su corazón. Uno solo marcó la diferencia. Uno solo marcó la diferencia. ¿Ve? Solo trabajó como 10 años, ¡pah!, murió. Paró cardíaco, lo que sea. Pero ¿qué es? Dejó sembrado una semilla. Que nunca más iba a pagar. Encendió un fuego que ya no se iba a pagar. ¿Ve? Pero él fue despertado. También Teodoro Herz era un periodista que no quería saber nada de su raza, no quería saber nada, hasta que vio cómo Dreyfus, Alfred Dreyfus, era sentenciado allá en Rusia, en Francia, injustamente. Y empezaron toda la gente a gritar muerte a los judíos. Él se dio cuenta, yo también soy judío. Es ahí donde despertó. Dios mío, dijo, usted, estos 2000 años hemos sido perseguidos y esto no se va a acabar. Porque ya supuestamente cerca de 1900 el mundo está civilizado, sobre todo Francia, ¿no? Ve, un gran país culto. Y justo ahí, en la capital, el mismo París, muerte a los judíos, muerte a los judíos, muerte a los judíos. Ve, como dicen los escritores, entró como un periodista. Pero las escenas ahí lo transformaron en un profeta. Entró como periodista, uno nada más que tomaba notas, informaba a su diario a donde trabajaba y listo. Pero cuando salió de ahí, salió diferente. Salió con un entendimiento, con una carga en su corazón. Ni siquiera a él le importaba su raza, no le importaba su identidad, no le importaba a él si es judío o no. Él le iba bien. ¿Ve? Pero cuando salió de ahí, salió con un convencimiento: nunca se acabará el odio antisemita. Hay que trabajar por eso. ¿Qué es? Era el libro de Ruth entrando en escena. Era el libro de Ruth entrando en escena. ¿Ve? Era uno por uno siendo convencido de que se requiere una patria, de que se requiere luchar por la promesa que Dios lo ha hecho, porque esa promesa estaba en la Biblia. 100 años, 200, 500, 1000 años, 2000 años, esa promesa estaba en la Biblia. Un día regresaría, un día sería nación, pero a nadie le importaba luchar por eso. ¿Ve? Pero uno por uno empezó a ser convencido. Y es ahí donde uno de los que encendió ese fuego fue Teodoro Herz. Lo continuó Chai Weidman. ¿Ve? Y uno de los grandes artífices que absorbió de ambos fue David Ben-Gurión. Israel le debe mucho y es lo que es por David Ben-Gurión. ¿Ve? ¿Qué es? Fueron gente que fue despertado a eso, que dieron su vida a eso, su pasión, todo su ser, toda su fuerza, todo su pensamiento, su corazón, todo eso fue centrado en la profecía. No podían ellos luchar por algo que no amaban. Por algo. Entonces tuvo que tomar lugar esas cosas. Tuvieron que ser convencidos. ¿Ve? Tuvieron que ser convencidos que Polonia no les amaba, que Alemania no les amaba, que Italia y que Francia y que Rusia. Tuvieron que ser convencidos. Tuvieron que ser convencidos que solamente les conviene lo que su Dios les ha prometido. El Dios que les escogió como pueblo de él, como pueblo de él. El Dios que les dio una Biblia, el Dios que les envió profetas. Ellos volvieron su mirada otra vez a eso. Cuando los pogroms en los getos y las matanzas y todo ello, entonces ahí se aferraban al Torah, a la Biblia. Ahí podían clamar: oye Israel, ¿cómo es? Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y querían morir citando ese texto. ¿Qué es? La persecución, la presión.
Ve, fue lo que les libró a ellos de esa falta de hambre, falta de interés, de ese menosprecio que ya estaba tomando lugar en ellos por su raza, por su identidad como pueblo escogido por Dios. Ve, por eso cuando la Biblia dice que el misterio de Dios, ve, es consumado, eso tiene que ver el plan de Dios completo con Israel y el pueblo y la novia gentil, los hermanos de José y la esposa de José. Esa es la Biblia, eso de eso escribió Moisés. Entonces ellos fueron convencidos de eso. Entonces empezaron a ser convencidos y empezaron a entender. Oh, hermano, usted puede ver que se les decía cuando Hitler subió al poder, veían que se venía la persecución y se les decía: regresen a la tierra, regresen. Pero si yo soy alemán, pero si yo soy ruso, yo soy polaco, soy danés, todas las leyes, acá están mis documentos. Ve, pero había gente que sabía lo que venía, pero había gente que ahí todo contentos y tercos y querían tener una falsa esperanza. Ya va a cambiar las cosas. Siempre hay a veces convulsiones o cosas en cada país, pero ya va a cambiar. Todo pasa. Y las cosas no iban a cambiar hasta que tome lugar en el corazón de ellos un amor por Eretz Israel. Porque esa es su promesa para ellos, la tierra de Israel, Eretz Israel. Usted puede verlos a ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos pudieran estar enfermos, todos débiles, pero si les hablaban de Eretz Israel, oh, hermano, ese amor era tan grande que toda la falta de ánimo, la falta de actitud, todo eso se les iba. Y llegó a establecerse en su corazón de ellos un amor por la tierra, un amor por la patria. Esa era su promesa. Hermano, y tiene que ver con nosotros. Las mismas luchas de Noemí son las de Ruth. El mismo hambre que está pasando Noemí es el hambre de Ruth. El mismo camino de Noemí es el camino de Ruth. Es lo mismo. Es lo mismo. Dios no nos puede llevar a donde nosotros no deseamos ir. Dios no puede hacer de nosotros algo que no estamos anhelando, deseando. Cuando entendemos esas cosas. Ahora, ellos la van a pasar de esa manera y van a ser nación. Y han sido nación. Y Dios los va a visitar y van a recibir el Mesías, pero han sido obligados a eso. No lo han hecho por decisión, no lo han hecho por fe, lo han hecho por circunstancias. Ellos tienen su país, ellos tienen su nación, ellos son los número uno en todo. Son los mejores soldados, los mejores aviadores, ¿ve? Son los mejores en agricultura, son los mejores en armas, en autos, son los mejores en muchas cosas, los mejores en guerra al terrorismo. ¿Por qué? Por presión. Por presión. Por eso que esa y ellos logran muchas cosas, pero por presión. ¿Y cuál es la diferencia entre el pueblo gentil y ellos? ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? Viene una novia que no por presión. No serán los número uno por presión. No serán los mejores por presión. Por entendimiento. Fe en la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Ve, ellos no les queda alternativa. Ellos tienen que entender: tenemos que ser el número uno, tenemos que ser los mejores en tener economía, en tener todo. ¿Por qué? Por presión, por hambre llegaron a José. No era buscando a ver, vamos donde a José. Circunstancias los llevaron. Pero ahí está Senat. Ve, recibiendo un privilegio. ¿Te da cuenta? Y siendo la novia, siendo la esposa de Isaac, de José. No fue presionada a ello, no fue obligada a ello. Ve. Hablando Dios. ¿Cómo es que él tenía un plan? Es que si Israel no se hubiese actuado de esa manera, según Pablo, ellos hubiesen recibido todas las promesas y yo no hubiese tenido nada que ver con el mundo gentil.
Y eso es lo que piensa Israel ahora, eso es lo que los rabinos enseñan ahora. Que Dios no tiene un plan con los gentiles, que el plan mayor es con ellos, eso es lo que enseñan ahora. Pero deben despertar. Que todo lo que siembras cosechas. No puedes haber rechazado a cada profeta, no puedes haber operado mal y siendo desobediente y no va a pasar nada. No. La actitud que ellos tuvieron con José tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. De todos modos, José volvió a ellos. Qué impresionante. Ve. Pero consecuencias. José ya tiene una esposa gentil. Sus hermanos tienen valor, pero ¿quién es de más valor? La esposa. Y eso es lo que va a doler el orgullo de Israel ahora. De que la bendición del mayor pasó al menor. A un pueblo insensato. A la chusma del oeste. ¿Ah? Pero 144,000 tendrán la valentía de ascender tan alto en humildad que podrán aceptar el plan de Dios. La voluntad de Dios, la gracia de Dios. Porque si fuera por su justicia estuvieran rechazados. Porque ni su nación lo tienen ahora. Por voluntad propia. Oh, dice, mira cómo Israel tiene las mejores armas. Mira, tiene el mejor sistema defensivo. Mira, Israel tiene una tierra fructífera. Por presión. Porque no les queda alternativa. Porque de eso depende su sobrevivencia. Porque están amenazados por todos lados. Y tienen que tener mejor sistema defensivo, mejor armas, tienen que tener mejor economía, tienen que tener una tierra que no valerá, tienen que hacerlo producir. ¿Por qué? Circunstancias les llevó a ser los mejores. Pero ¿cuál es la diferencia con la novia? Al abrirse los sellos, el entendimiento viene. Y la novia por decisión propia. No me obliga. Yo quiero operar y luchar por las promesas asignadas por Dios. Para este día. Me cruzo los brazos, que Dios lo haga todo. Aleluya, así no es. Esas son las cosas en las que uno tiene que operar en esta hora. Entendimiento, de eso depende todo. Recuerde, el aguilucho no le faltaba alas de águila, patas de águila, pico de águila. No le faltaba eso. Le faltaba entendimiento. Entendimiento de que él podía vivir en otro mundo diferente al que vive. Es lo mismo. Si Dios nos dio esta palabra viene para traer una especie en nuestro corazón. No una especie de gallina, no una especie de lagartija, no una especie de seres de la tierra, una especie de seres celestiales. La mejor especie de todas. Porque el águila es el rey de todas las aves. Aleluya. Y Dios concedió a un pueblo gentil ese privilegio, esa bendición. Aleluya. Entonces, observamos cómo es que tomó lugar esas cosas en Noemí. Y se regresaron y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y el profeta dice, ahí donde la denominación quedó fuera de escena, porque Dios permitió y aceptó esa escasa fe y entendimiento escritural era escaso, porque calidad de entendimiento a lo que conocían la tenía Lutero y todos los reformadores, pero no era completamente basado en toda la Biblia. Pero Dios los toleró y ahí Orfa venía. ¿Ve? Y ahí venía Ruth. Y ambas están caminando. Entonces, dice la Biblia, el verso 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Bueno, vuélvanse, regrésense a ambas. Ve. Oh, hermano, esta es la hora donde es difícil identificarse con Israel, con su lucha, con su batalla. Nosotros al mirar a Israel vemos cómo es que ellos, a dónde han llegado ellos, por presión. Para nosotros llegar a lo mismo sin presión. Ellos en la esfera visible, nosotros en la esfera sobrenatural. Ve. Pero vuélvanse a su casa.
Nos conceda Jehová que haya descanso cada uno en la casa de su marido. Vayan, cásense, tengan maridos, vivan su vida normal, como en los días de Noé, que su única preocupación sea casarse, tener hijos, tener una familia, y se acabó todo. ¿Ve? Porque eso es lo que la gente nada más le preocupa. A veces buscan a Dios porque tal vez está un poquito mal el niño, la niña. Circunstancias. ¿Ve? Entonces, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Observe hasta ahí, todo bien, porque parecía, hermano, ve, que mucha gente había operando en el sistema denominacional todavía, y había muchos que parecían sinceros y Dios soltó sus funciones. El profeta dijo: es impresionante, trinitarios, porque es por eso el profeta dijo: es cierto, si nosotros, por eso él nos habló mucho. Él dijo: si nosotros queremos presentarlo a un judío, ve, un Dios hubo en tres pedazos o una doctrina trinitaria, el judío sabe de dónde salió eso, sabe de dónde viene esa trinidad egipcia, trinidad babilónica y todo por el estilo, y eso es paganismo. Ve, nunca dijo le podrá dar a un judío esa doctrina, ve, nunca. Entonces, dijo, regrésense. Y dijeron, iremos contigo. Nosotras iremos contigo a tu pueblo. Observe, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ella les había hablado. ¿Cómo es que el pueblo de Dios era un pueblo escogido? Ambas sabían eso. Ambos, denominaciones y gente del mensaje, saben que el pueblo escogido de Dios, ¿ves?, según la Biblia, es Israel. Sabemos, ¿y quién no quiere ser ese pueblo? Ve, pero dice el verso 11: Noemí respondió: volvemos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que sean vuestros maridos? En otras palabras, no les conviene ir conmigo, porque si ustedes llegan allá, mire, ustedes regresen allá, tendrán hogares, tendrán maridos, hijos, pero si van conmigo, no puede ser así para ustedes. La única esperanza que ustedes se casen y tengan un hogar y sean ancianas con hijos, con nietos, y no sean ancianas solitarias, sin familia. Tuvo que presentarles todo para desanimarlos. Y así hace Dios muchas veces, que miremos el panorama. Oh, hermano, ¿y si no quedamos solos? ¿Y si no quedamos sin iglesia? ¿Y si no quedamos esto? No, nosotros creímos la palabra, no venimos a Dios por condiciones. ¿Ve? Entonces, dice el verso 14: ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa la vio difícil. Porque de verdad, ¿qué podía darle Noemí? No tenía nada. Y siendo que va a un pueblo con esas leyes, aquí en mi pueblo no puedes vivir de cualquier manera. En mi pueblo hay leyes. Es un pueblo con las leyes de Dios. Y las leyes de Dios son estas. Eso mucha gente. Mucha gente simpatiza con las predicaciones. Pero cuando se trata de su vida, uy, cómo les duele. Porque quieren seguir operando como denominacionales, o como gente del mundo, como gentiles comunes. Mucha gente sí les gusta conocer y bueno, cantar, lo que sea, pero a la hora de operar su vida como jóvenes, como jovencitas, como padres, como madres, en cada área que nos toca, bueno, ahí muchos se echan para atrás. Dijo el profeta, dijo, no hay problema, dele el beso de despedida y dele el beso de despedida a Cristo y vuelta para atrás, no hay problema. ¿Ve? Porque hay gente que operará esto. Esto es una unción. Este es un entendimiento y son acciones que tomarán lugar. Todos, cuando vino el hermano Branham y mostró el poder de Dios y los milagros, sí. Pero cuando salió la doctrina, ¿cuánta Orfa ahí se echó para atrás? Orfa, no, dijo. Demasiado estricto. ¿Ve?
Y los pastores corrían a anunciar: va a venir el hermano Branham. No podían evitar de que el poder de Dios lo vindicaba, pero decían: hermanita, por favor, póngase su sombrero, ve, porque les va a condenar. ¿Ve? Y mire usted, y esto, y estoy buscando arreglar la iglesia porque viene el hermano Branham. Sí, va el hermano Branham. Al fin ya se fue. Y la palabra no les gustaba. ¿Se da cuenta? Entonces, Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. El profeta dice: esto es, se volvió a su trinitarismo, a su paganismo. Por eso, hermano, cuando la gente habla de judíos mesiánicos, en otras palabras, judíos que creen trinitarismo, ¿qué fe tan débil para estos judíos? No, yo sí creo en el Mesías, y a la misma vez es una doctrina trinitaria. No, el Mesías no es autor de una doctrina trinitaria. El Mesías es el autor de la Biblia o del Torá, según los judíos. Ve, él no va a venir a contradecir su palabra, él no va a venir a establecer una nueva doctrina. Ve. Entonces, este es un día donde mira, hay judíos mesiánicos. ¿Ve? Y a algunos les gusta, y bueno, se pone la, como se llama, y todavía para decir que son judíos, pero mesiánicos, creyendo trinitarismo. No, dijo el profeta, un real judío nunca creerá un Dios en tres partes. Es paganismo. Es paganismo. ¿Ve? Entonces, vuélvete a tus dioses. Y se volvieron a sus dioses. Porque hay ahora, hay muchos judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, pero a la misma vez la doctrina trinitaria. Entonces no han aceptado la real revelación del Mesías. Porque él, ese Mesías, se paró en la tierra y le dijeron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Oye Israel, Marcos. Él dijo eso en el Evangelio de San Marcos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora dice que han aceptado al Mesías y creen trinitarismo. Y se bautizan en el nombre de tres títulos. Ve. No es que Jesús dijo la Biblia. Ve. Nunca dijo vayan y bauticen en estos títulos. Dijo en el nombre del que tiene los títulos, ¿no? Porque Padre es un título. No es un nombre. Hijo es un título, no es un nombre. Espíritu Santo es la naturaleza de lo que Dios es, porque Dios es Espíritu. No es un nombre, pero dijo: nos bauticen en el nombre del que se manifestó como Padre, como Hijo, el Mesías, y como Espíritu Santo. Entonces los discípulos, cuando fueron y trajeron el bautismo como es, ve, y no hay una sola persona bautizada en la Biblia, como millones hoy, más de 1,000,000,000 de católicos bautizados así, y tal vez un cuarto de la cantidad de ellos de protestantes. De la misma manera, millones. Pero eso no es la realidad. Regrésate a tus dioses. Y bueno, ya se regresó. Trinitarismo. Verso 16. Respondió Ruth: escucha esto. Aquí es donde encaja nuestra realidad. Una mujer que está en necesidades, ¿qué le va a pasar a ella? Pero me habló del Dios verdadero, de un pueblo verdadero. Ve. También decía Orfa que creía, pero no creía al punto de decidir todo por esa fe. Así está muchos. Pero claro, habrá Orfas, ¿no? Porque es una unción. Pero también hay Ruth en escena, porque es la unción correcta. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ahora, este es un amor diferente. ¿Ve? Porque el hombre, por una mujer, puede perder a su hogar, sus hijos. ¿Ve? Padre, madre, o viceversa, una jovencita. ¿Ve? Es el operar de espíritus de mentira, de espíritus de engaño, lascivos. Pero es un amor diferente.
Un amor elevándose más allá de ese filio, amor filio. Porque ella entiende, Noemí está sola. No tiene esposo, no tiene hijos, no tiene casa, no tiene tierra, todo lo ha perdido. Pero quiere volver a su tierra. Pero tiene un Dios que es real y verdadero. Y va a un pueblo que es el pueblo de Dios. Algo le hace en su corazón. Yo no me separo de ti, le dice. Donde vivas, viviré. Donde vayas, iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios. ¿Se da cuenta el lenguaje de Ruth? Está gentil. La que va a ser madre de Isaí. La que va a ser. El que va a ser padre de David. Y a David se le hace la promesa del Mesías. ¿Cómo Dios introdujo una novia gentil para vos, vos el Redentor? Pero mire el lenguaje de esta gentil. Y uno mira el lenguaje de los demás gentiles que dicen que han recibido al Salvador y al Mesías. Como Orfa. Ellos creen en tres dioses. Sí, creemos en una Trinidad, pero son un solo Dios, pero solo que son tres. ¿Quién entiende eso? Pero aquí hay una, dice, tu Dios, mi Dios. Tu pueblo, mi pueblo. ¿Por qué? Porque el misterio se abre con ese tipo de corazón. Un amor. Oh, hermano, Dios ama a Israel. Cuando le preguntó al profeta, le dijo, ¿puedes medir el cielo? No. ¿Puedes contar estrellas? No. ¿Puedes? No. Entonces dijo, tampoco me puedo olvidar de Israel. Cuando Pablo operó y abrió el misterio, mire el sentir que había en Pablo, Romanos 9. Él dijo, yo deseara ser anatema por amor a mi pueblo, por amor a Israel. Usted dice, claro, era israelita, era el Espíritu Santo registrando qué clase de corazón es el que operará los misterios, el que tendrá acceso a los secretos. Ruth capta. Noemí está sola. Noemí necesita. Ruth entiende que Noemí la necesita. Ruth entiende que la fe de Noemí es la correcta, que el pueblo de Noemí es el correcto y que ella está necesitada, y que si hay algo que si hay algún tiempo que necesita que hagan algo por ella, que ella entiende que esa era la hora. Y ella decide operar su vida en beneficio y para ayudar a Noemí. Y usted puede decir, ¿y qué vamos a ayudar nosotros a Noemí en esta hora? ¿Estará Noemí pobrecita? ¿Estará necesitada? ¿Estará desesperada? ¿Estará en gran necesidad Noemí en esta hora? ¿Ah? Piénselo. Ellos están en su tierra. No tuvieron la fe. No tuvieron la fe suficiente para luchar por su tierra. Tuvieron que ser presionados a eso. Porque se les dijo, se les avisó antes que está la guerra. No tuvieron la fe para eso. Esperaron que las circunstancias, una vez que vieron la masacre a sus familias, esas horas los padres irresponsables, ahí se lamentaban, como no hice caso, como no saqué a mis hijos antes, como no saqué a mi esposa antes, cuando tenía posibilidad de hacerlo. Cuando veían que los alemanes se adueñaban de todo el dinero de ellos, ahí sí tal vez se lamentaban, como no apoyé para comprar la tierra allá. ¿Cómo pensé que tenía futuro acá? ¿Cómo? Sí, sí, hay que apoyar. Sí, 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 acá tienen 10, 15, 20 dólares. Cuando podían dar millones. Entonces circunstancias lo han llevado a ellos a hacer su tierra, a tener su tierra. Circunstancias les llevan a ellos a todos los días estar luchando, entrenándose, y son obligados, tienen que ellos instruyen cada niño israelita, se le instruye y se le enseña, tú tienes que hablar 3, 4, 5 idiomas mínimo. Tienes que ser experto, les enseñan a pelear, les enseñan a defenderse, les enseñan a cuando actuar, cuando vienen, cuando escuchen una alarma de un misil, de una bomba, lo que sea. ¿Qué es?
Están presionados a eso, no tienen alternativa. ¿Es fe eso? Eso no es fe. Si hay un día donde Israel está tan pobre en su realidad, es esta hora. Es su hora. Esa era la hora de Noemí. Muchas promesas había para ella. ¿Ve? Pero ella no sabía que vos estaba esperando para redimirlo. Ella vino, pues, a lo que pase. Israel ha regresado allá a lo mismo. Entonces ellos luchan, ya no ninguna vez más. Dicen, no, no otra vez el holocausto. Ve. Observe. Observe el entendimiento que ellos tienen. Observe cómo sus rabinos les bombardean. Ve. De que Jesús no es su Mesías. ¿Por qué? Dicen, ¿cómo va a ser Jesús? Mira la religión que ha levantado. Y a Jesús le quieren echar la culpa de la religión católica. Le quieren echar la culpa que Jesús es el autor de denominaciones. Le quieren echar la culpa a que Jesús es el autor de doctrina trinitaria. De esa manera buscar arrebatar el interés de la gente para conocer su Mesías. Si hay un día donde Israel está necesitado, es este día. Porque el hombre no es el cuerpo. El cuerpo solo es una máscara. Ellos tienen una tierra para su cuerpo. Ellos tienen tal vez armas y tienen todo para su cuerpo, pero no tienen nada para su alma. Ellos necesitan el real entendimiento, necesitan revelación. Y Dios les va a proveer. Pero tuvo que nacer en el corazón de Ruth un interés de operar su vida para beneficio de Noemí. ¡Aleluya! Tu pueblo, tu Dios, mi Dios. Y la Biblia registra que ella era la que empezó a traer sustento. Ella empezó a traer vida para Noemí. Ella dijo, voy a ir a buscar alimento, voy a ir a buscar esto. Y ella regresó. Ella comía y guardaba para Noemí, mostrando que habrá un pueblo que recibe alimento, lucha por alimento, consigue el alimento, pero guarda para Noemí. Aleluya. No es para estar sentados alrededor de un super mensaje, de una super palabra, ¿ve? Al estilo denominacional y dándonos las de que sí. No, así no era. Era un pueblo, era una mujer sacrificando su vida porque ella capta y entiende la necesidad de Noemí. Y ella sabe que esa mujer necesita su ayuda y sabe que no es cualquier mujer. Y uno sabe que Israel se merece el entendimiento correcto. Ese pueblo se merece entender que hay un programa real para ellos. No el programa que les están dando sus rabinos. No, no, no. Ellos les están diciendo que viene el Mesías. El Mesías va a ser el rey que va a llevar a Israel a una guerra mundial. Va a derrotar las naciones, va a pelear. No, no, el Mesías no es eso. Ve. Porque el Mesías no viene a tener luchas naturales. La guerra de David solo era un tipo. Las guerras que peleaba cada rey, las guerras que peleaba Sansón, solo es un símbolo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las naciones se destruirán solas, sí, irán contra Israel, natural. ¿Ve? Y sí va a haber un valle de Megiddo, un gran Armagedón. Y sí serán aniquiladas las naciones, pero el hombre aniquila al hombre. Ve, buscarán destruir. Oh, hermano, pero ¿qué es? Hay promesas para Israel. Pero esta es la hora cuando vemos a Israel, hermano, todavía detrás de sacrificios naturales. Ve, todavía guardando días, guardando tradiciones que 2000 años lo guardaron. Ve, esas tradiciones que le cegaron a reconocer su Mesías. Y siguen siendo otra vez levantadas en alto. Y mucha gente está siendo convencidos de tener confianza ciega en sus rabinos, en sus maestros, en las interpretaciones del Talmud y de la Torah de sus maestros. ¿Ve? Exactamente el paralelo aquí. Porque mucha gente, exactamente como Israel, ¿ve?
ha sido motivado a tener confianza ciega en sus maestros. ¿Sí? ¿Es el programa de Dios? ¿Confianza en iglesias, confianza en maestros? El plan de Dios. Ve, habló Isaías, habló Jeremías. ¿Cuál es el plan de Dios? Ve, todos me conocerán, dijo, del más pequeño al más grande. No solamente Dios teniendo privilegios con líderes, no. ¿Ve? Entonces, cuando miramos esas cosas, podemos ver este libro de redención. Podemos mostrar cómo Israel tenía promesas, pero lo perdió. Noemí lo perdió todo. ¿Por qué? Por salir fuera de su tierra. ¿Ve? Y ahora va a regresar. Y ahora va a poder tener la posibilidad de redención otra vez. Pero no lo puede hacer si no hay alguien que se enamore. ¿De quién se enamore el Redentor? El Redentor tiene que enamorarse de una novia gentil para poder redimir otra vez lo que Israel perdió. ¡Aleluya! Pero esa novia gentil ama a aquella que tiene la promesa de redención de la tierra, del reino. ¡Aleluya! Esa es la Biblia. Observe. Observe cómo estas cosas son presentadas. Queremos mostrar cómo es que la Biblia prueba aquí lo que mostramos ayer de Génesis 48, cuando la bendición vino a ambos, Manasés y Efraín, y se cruzó las manos. Usted puede encontrar estas cosas en el párrafo 239 del primer sello. Dice: José, rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Potifar le había dado, o sea, dice Faraón, o Faraón le había dado una esposa gentil, y por ella tuvo hijos gentiles, mitad judío, mitad gentil, dos hijos. Fueron un gran símbolo estos hijos. Cuando Jacob los estaba bendiciendo, ahí estaba Efraín a un lado y Manasés al otro lado. Entonces él cruzó sus manos y le concedió la bendición al hijo menor. Y estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus. Y Jacob mismo lo bendijo. Y José, su hijo, profeta, estaba parado ahí y dijo: Padre, has errado. Has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, cuando debió haber caído sobre el mayor. Parábola 2:40 dice. Y él dijo: yo sé que tenía las manos cruzadas, yo sé eso, pero fue Dios quien las cruzó. Dios, al ver el ministerio mesiánico, el ministerio del Mesías, 3 años y medio, la mitad de la semana 70, que Dios le habló a Daniel, el Mesías fue exhibido en calidad de doctrina, en calidad de hecho, de obra. Todo lo superó a todas las religiones. Les mostró, les rasgó el velo y les mostró que no tenían la verdad. Pero no, lo aceptaron, lo rechazaron. Y cuando lo rechazaron, entonces Dios hizo algo. La bendición que era para ellos, la expiación que era para ellos. Ve, entonces pasó a este lado. Pasó a los gentiles. Entonces dice: yo sé que tenía la mano cruzada, pero Dios las cruzó, fue quien las cruzó. ¿Por qué?
Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, Israel tenía los derechos de ser la novia. Israel hubiese sido la novia de Dios, la esposa del gran Mesías, del gran Cordero. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Se requería una novia. El plan de Dios fue una pareja. Y Dios le concedió a Israel ese privilegio, esa oportunidad. Pero ellos, al tener la actitud errada, al operar mal con José, operaron mal con Moisés, operaron mal con cada profeta. Bueno, pero operar mal con el Mesías, ahí terminó todo. Operar mal con José, entonces, ¿se da cuenta? Que José tiene dos hijos. Y Jacob va a bendecirlos a ellos. Sobre ellos está la bendición. ¿Pero qué es? Va a cruzarse los brazos. Dios va a cruzar la bendición que debería ir para ellos. Al ver Dios trayendo la bendición para ellos, al ver que no la reciben, de todo modo la bendición va a darse. Pero se cruzó para el mundo gentil. Pero ellos tenían el derecho de ser la novia. El punto es, como dijo Pablo, si no les toleró a ellos. ¿Ah? Si no les toleró rechazar su privilegio dado por Dios, no lo hará con nosotros. Si hay un día donde hay que tener la actitud correcta, es esta hora. Entonces, si no hubiera sido que Noemí se hubiese salido de su tierra, ¿ve? La desobediencia de ellos, dijo Pablo, por salirse de su tierra, eso introdujo a una gentil. Porque si no, ella se hubiese quedado en su tierra, no hubiese habido la historia de Ruth. Pero la desobediencia de ellos introdujo a escena un pueblo insensato, dijo Moisés. Un pueblo que no es pueblo. ¿Ah? Entonces, ellos, Israel, teniendo los derechos a ser una novia, rechazó y vendió su primogenitura. ¿Se da cuenta? ¿De qué manera rechazó y de qué manera lo vendió? ¿De qué manera? Jesús estando en la tierra. Observe bien. ¿Por qué? Porque la gente empezó a recibir un temor y un miedo a los líderes. Empezó a recibir un temor y un miedo a las sinagogas, a los templos, a las tradiciones, a los dichos. Y la palabra estaba en escena. Y la palabra estaba liberándolos de tradiciones, de conceptos, de falsos miedos y temores. Pero ellos rechazaron su libertad. No eran esclavos en lo natural, pero eran esclavos en su fe. Su fe no era libre, su fe estaba prisionera, estaba condicionada. Y la palabra estaba buscando enfocar su fe en lo correcto. Les enseñaré a quién deben temer. Y golpeó a sus líderes. Y en vez de ellos estar contentos porque el tirano en la fe estaba siendo golpeado, se dieron vuelta y lo rechazaron y se unieron a los tiranos de la fe. Israel ha tenido tiranos en su cuerpo, los han masacrado, los han torturado, les han matado, pero ya no los tiene, ahora pueden defenderse en esa área, pero aún los tiene en su fe, porque la batalla final es en la fe. Los verdugos siguen en escena y están masacrando la fe del pueblo de Israel, evitando que la gente tenga la fe correcta, basada en la palabra, en la profecía. ¿Qué maestro, qué rabino puede negar que José es tipo del Mesías? Es profecía. Y que fue odiado por su hermano, vendido como Cristo, pero amado como el Padre, como Jesucristo. Y no pueden negar que él tomó una novia gentil. Él va a volver a sus hermanos, pero ya tiene una novia gentil. Eso no pueden negar los rabinos. Va a ser impresionante cuando la palabra se abra paso a Israel, cuando traiga por tierra todas esas doctrinas y expectativas falsas que están llenándole al pueblo de Israel y revelando la realidad
abriendo sus ojos al pueblo en la palabra de cada profeta. No de maestros, intérpretes de la palabra, pero en la verdadera palabra, traída por Moisés, traída por Isaías, por Elías, por Jeremías. ¡Aleluya! De la misma manera que usted puede ver, pero antes que vaya, y la palabra tiene que tener un poder grande para hacer guerra a estos tiranos espirituales. Ve, estos verdugos de la fe, buscando matar la fe, quitándoles el pan, quitándoles la verdad, el real entendimiento. Ve, pero antes de eso tiene que liberar una novia gentil. Aleluya. La palabra tiene que venir en un poder para volver la fe de la gente a la palabra. No en la interpretación de los rabinos del mensaje. Aleluya. Pero en la que el Espíritu Santo ha traído. ¿Qué clamó el Mesías? A nadie llames rabí, dijo. A nadie llames el maestro, a nadie llames el Cristo. ¿Eh? Esa misma palabra en el mundo gentil no se usa rabí, se usa ministro, pastor, apóstol, profeta. Uno es vuestro maestro, dijo. Uno es vuestro Mesías. ¡Aleluya! Él no va a edificarnos en ideas humanas. Él va a edificarnos en la palabra de Dios. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¿Ve? Observe estas cosas. Él rechazó y vendió su primogenitura. ¿De qué manera? Oh, hermano, ¿ve? Jesús, el Mesías, vino a destruir las cosas falsas, a tomar el reino. El reino de la realidad. La gente piensa que va a tener a tomar el reino del mundo natural, de este cuerpo. Este cuerpo, nacido de mujer, fuera del plan y la voluntad de Dios. Nunca fue. Nosotros tenemos que entender que el plan de Dios era como Dios trajo a su primera pareja aquí. No los trajo por sexo, los trajo por la palabra. Esa es la civilización por la que Dios viene a luchar, la civilización de fe. Ese es el reino que Él va a tomar. Es el reino de nuestra fe. ¡Aleluya! No es el reino natural. No va a venir a quitarle la presidencia a Obama, a Putin, a Correa, ¿ve? A quien sea, no. Esos no son los reinos de él. Él dijo, esos no son los reinos míos. Esos ya tienen un príncipe. Y yo no tengo hambre por ellos. ¿Eh? Usted dirá los reinos, pero ¿cómo dice la Biblia que los reinos de este mundo vienen a ser los reinos de nuestro Dios? Cuando son desechos los reinos de este mundo. Entonces, en medio de este mundo hay gente que será juzgado. Y de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la ley de Dios, muchos sobrevivirán. Entonces él establecerá el reino. ¿Ve? ¿Pero qué es? ¿Cómo vendieron su primogenitura? ¿Cómo lo vendió Esaú? Esaú no amó lo que Dios le había provisto. No lo amó. Y Dios les había provisto para ellos el Mesías, la palabra. ¿Ve? Hechos sobrenaturales, vindicación tras vindicación. Los soldados decían, nunca hemos oído a alguien hablar así. ¿Pero qué es? Ellos canjearon eso por temor a sus líderes o por afectos. No, es que yo me acostumbré con este pastor por tantos años, como el esclavo. Vendieron su primogenitura. ¿Qué es? Rechazaron lo que Dios les dio. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Más bien, ¿qué hicieron? Isaías 53. ¿Quién puede negar que el Mesías cumple Isaías 53? ¿Ah? ¿Qué rabino puede negar esas escrituras? ¿Qué es? Estas escrituras van a ser saltadas a luz, porque son estas escrituras que abren los ojos al pueblo de Israel. ¡Aleluya! Porque la necesidad de Israel es despertar a saber quién es su Mesías y cuál es el énfasis del Mesías. ¿Ve?
no liberarlos de la atadura hacia liderazgos humanos, liderazgos de mentes, de hombres caídos, nacidos por sexo. Volverlos a la mente de Dios. Esa mente que operó en Moisés, la que operó en Isaías, la que operó en Elías, la que operó en Jeremías. Que los conectó y los unió con Dios. Y amaron la palabra más que sus vidas. Pero vendieron su primogenitura. Entonces pasó del hijo mayor Israel al nuevo, los gentiles. Y las bendiciones pasaron de ahí, a través de la cruz, a los gentiles. ¿Te da cuenta? ¿Cómo es que las cosas tomaron lugar? Observe esas cosas. Entonces el profeta dice, y cuando él hizo esta bendición, eso era para mostrar cómo es que José iba a ser rechazado y eso iba a tener repercusiones. Pero al final él descubrió al pequeño Benjamín, el cual había nacido después de él, después de que él se había ido. Y eso representa esos 144 mil judíos que se están reuniendo allá ahora mismo, desde que él se fue. Y cuando él volvió, dijo, miró a Benjamín y su corazón estaba a punto de quebrantarse. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar el hebreo. Es el pensamiento de ellos. Ellos piensan que no hay nadie quien tenga una doctrina mejor que la de ellos. Ellos piensan que nadie puede competir con su doctrina. ¿Ve? Pero ¿se acuerda cómo Dios probó cuán poderosa es esta palabra? En los días del profeta, algunos rabinos escucharon esta palabra. El profeta les llevó a Isaías 9:6. Le dijo, disculpe, ¿usted creía a sus profetas? ¿Eh? Mis profetas están correctos. Muy bien. ¿De quién habla Isaías 9:6? Del Mesías. ¿De quién habla Isaías 53? Rabino cogió. Dios puede levantar hijos abrantes de estas piedras, dijo, y se fue. Le dijo, y usted sabe eso. Cada rabino sincero. Por eso que usted va a encontrar historias de algunos rabinos. Una vez que mueren, dejan algunos escritos. Cuando yo muero, ahí que lo lean, dice. ¿Quién es? Estoy revelando el nombre del Mesías, dice. Se llamará, ¿cómo es? Yeshua. Y dicen, no, que tiene miedo decirlo en vida. El profeta dijo, ¿qué pasó con este rabino? Tenía su nombre escrito en oro. Reciben todo el apoyo porque Israel, sus multimillonarios, todos, ellos piensan y que le deben mucho a los rabinos por mantener viva su fe. Entonces ellos reciben mucho dinero y ya se acostumbraron a esa forma de vivir, como la gente del mensaje, como los rabinos del mensaje. Y cuando la verdad les viene, lo único que saben decir, como le dijeron al profeta, hermano, si yo creo eso, tendría que mendigar mi pan. ¿Ah? ¿Por qué? Oh, ¿qué cosas? Decir que Jesús es el Mesías. Ay, se requiere mucho, se requerirá mucha valentía. Se requerirá mucha valentía. A los 144 mil por creer esto, ¿qué les va a costar? Su vida. El mensaje no va a ser fácil para ellos. Les va a costar su vida. ¿Quién lo va a perseguir? ¿Quién? ¿Los gentiles? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién va a acabar con ellos? ¿Quién va a perseguir a la gente del mensaje? ¿Católicos? ¿Denominacionales? Vuelva a la Biblia. Aleluya. No les será fácil a creer a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les va a costar? Porque ellos no pueden recibir al Mesías en esta hora. Porque si se para un israelita ahora allá en Israel y dice, yo creo que Jesús es el Mesías, coge tus cosas y salte de acá. ¿Ah? Porque los rabinos tienen mucha influencia política. Y hay ciertas escrituras de los profetas que son prohibidas. No deben ser tocadas. Como Isaías 53. Como fue llevado al matadero. Como enmudeció. ¿Eh? ¿Cómo lo abrió su boca en maldición? ¿Cómo fue contado con malhechores?
Dos, uno a la derecha, otro a la izquierda, ladrones. Pero cómo oró y dijo y bendijo a los transgresores. Pero luego dice: ¿y quién contará su descendencia? Él no se va a quedar en la tumba. Ellos no podían, no pueden negar esas profecías. Aleluya. Pero en esta hora, para que Israel pueda creer de esta forma, no le es fácil. Ya no hay verdugos naturales. Ya no hay nazis naturales. Pero hay nazis sobrenaturales. Para impedirles creer la verdad. Exactamente los mismos adversarios de la fe están contra la novia. Nazis sobrenaturales. Para acabar con la fe. Por eso que esta novia es la novia gentil. Porque no se asusta. Se atreve a desafiar esos poderes sobrenaturales. Que defienden sus tradiciones. Que defienden sus sistemas. ¡Aleluya! Un pueblo que entiende. Como entendía Josué. Si Dios se agrada. A eso. El Mesías vino a llevarlos a Israel. Y eso es lo que rechazaron. Porque los líderes. Los romanos espirituales pusieron presión y dijeron: ¡ay del que confesara que Jesús es el Mesías! Esa amenaza no ha salido fuera de escena. Sigue vigente, pero hay un poder más grande que viene a romper de los corazones de ese pequeño Benjamín. ¡Aleluya! Y la séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Gloria al Señor. El misterio de Dios será consumado. Entonces yo oí una voz del cuarto, del ser viviente: ven y ve. Y vi salir un poder, un caballo blanco, que era el libro de redención siendo desplegado. Para entender la batalla de esta hora, para entender la guerra final de esta hora. Pero no la podemos ver real si no entendemos. El misterio de Dios no solo es con los gentiles, y no es aparte, y no es otro programa, es el mismo. El profeta abriendo los sellos, él pensaba que Israel y trompetas y sellos son diferentes. Pero cuando los sellos terminaron de abrirse, él dijo: lo que hace las trompetas para Israel hace los sellos para la novia. Y Dios conectó el quinto sello con Israel. Y Dios nos dio el acceso al decirle: hermano Branham, la séptima trompeta es exactamente lo mismo para la novia, el séptimo sello. Aleluya. Entonces, observe cómo es que la batalla de la fe es más difícil. Israel es llevado a guerra natural, ya dice, y vencen y pelean. Pero en su fe ahora, cómo le es difícil. Cómo romper esa presión, esa amenaza de que el que confesare que Jesús es el Mesías. 2000 años se ha mantenido. ¿Se da cuenta? 2000 años se ha mantenido y es ahí donde entra. ¡Aleluya! El espíritu de error. Por cuanto hay un rechazo a la verdad. De esa manera se abre el sello. Porque de eso se trata el caballo blanco. El engaño en su esfera más alta. Los demás sellos solo son consecuencias. Es el mismo ser. Su realidad, su naturaleza es el caballo blanco. El caballo rojo solo son acciones que él toma. Viendo que conquistó esto, conquistó aquello, él toma ciertas acciones. Pero su realidad, él es el jinete en su caballo blanco. Aleluya. Por eso que no fueron los demás sellos, fue el primer sello que el profeta lo conectó con el libro de Ruth. Lo conectó con el pueblo de Israel, porque lo demás depende de eso. Entonces, al mirar esas cosas, podemos ver cómo es que toma lugar estas cosas, cómo es que ellos tenían ese derecho, cómo es que Ruth no tenía nada que hacer, pero la desobediencia de ellos de salirse de Belén, la casa del pan de Dios, el pueblo bendecido por Dios, la tierra bendecida por Dios,
Esa desobediencia introdujo a una gentil. Ahora Noemí depende de la gentil. ¿Ah? Ahora Israel depende de la novia gentil. ¿Sí? ¿Se da cuenta? No puede Dios introducirnos algo que no deseamos. Cuando Israel mira la clase de doctrina católica, se ríe de eso y sabe que es paganismo. Cuando mira la denominacional, se ríe y lo hace destroza. Por eso ellos se sienten. No hay denominacional que les haga frente. Pero deja que se encuentren con este mensaje. Es una guerra para liberar la fe. Aleluya. Porque Dios abrió el código, las claves. Podemos presionar los botones correctos. Puede abrirse puertas y traer ventanas a escena para liberar la fe del pueblo de Dios y entrar y introducir la realidad del Mesías. ¿Sí? Porque de eso consiste el misterio de Dios. ¿Se da cuenta? No es solamente una pequeña historieta. Entonces, ella dijo, verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué clase de unidad? La vida cristiana, nosotros llamados a vivir, Dios lo tipificó aquí. Dios mostró su voluntad y su plan para la novia gentil. Una clase de vida, una clase de entendimiento, una clase de lenguaje. ¿Ve? Que pueda beneficiar a este pueblo de Israel. Los que fueron llamados a ser la novia. Pero piénselo ahora, ella, al amar, ella no sabe lo que va a pasar con ella. Pero lo primero que empezó a tomar lugar, un amor por ese pueblo en desgracia. Por ese pueblo que todo el mundo, por ese pueblo que clama justicia, se para su ministro en las Naciones Unidas y les muestra la injusticia de sus vecinos y los ataques. Todos callan, nadie quiere defenderlo, nadie quiere ayudarlo. Así pasaba Noemí. Ah, eres Noemí, qué bien. Nadie tenía ningún interés de cambiar la realidad de Noemí. No me llames Noemí, dijo, llamadme Mara. Es una vida amargada, una vida triste. Ve. Uno puede decir, oye, pero hermano, mira Israel, turístico y todo por el estilo, y la casa, la gloriosas cosas que han hecho. Hermano, están en una condición donde el Mesías no puede tener acceso a ellos, porque se les ha dado entendimiento, están esperando otro Mesías que nunca va a venir. Los rabinos dicen, ¿no es Jesús? ¿Cuáles son los argumentos para probar que Jesús no es el Mesías? Ellos no pueden tomar las profecías y los tipos de la Biblia. Ellos toman algunas profecías del Mesías, como por ejemplo, el lobo comerá con el cordero. Si Jesús es el Mesías, 2000 años han pasado y si no hemos visto los lobos comiendo con el cordero, el león comiendo con el cordero, no hemos visto serpientes jugando con niños, el conocimiento de Jehová llenando la tierra, no hemos visto. Por lo tanto, no es el Mesías. Esa es una de las profecías y que tiene su cumplimiento no en este sistema de vida. Porque Él dijo, haré nueva todas las cosas. Ahí es donde habrá una forma de vida, donde todo estará bajo el conocimiento y las leyes de Dios. Todo. ¿Pero qué es, maestros astutos? En esta hora. Para tratar de sacar a luz cosas para probar que Jesús no es el Mesías. Para desacreditar al real Mesías. El mismo espíritu que lo desacreditó allá con Israel, ahora está haciendo su última batalla. Ahora está haciendo su última batalla allá. Pero él sabe, el diablo sí sabe que se requiere una Ruth. El diablo sí sabe que no basta Noemí. Entonces la lucha que está haciendo allá, ¿cómo podemos ver la lucha que lo hace aquí? Miremos la lucha que está haciendo allá en la espera de su fe. Y para entender esa lucha en la espera de su fe, usted va a ver la lucha en la espera de lo natural. ¿Qué cosas? ¿Cómo es que se despertó contra ellos un poder? Un poder, rápidamente.
un momentito más, rápidamente. Observe estas cosas. Génesis. Capítulo 16. Génesis capítulo 16. Abraham. Cuando Dios tomó a Abraham, con Abraham va a empezar su plan. Porque le dijo: a ti y a tu simiente. Fuera de ti y tu simiente no tengo plan con nadie. Y nosotros sabemos que es paralelo en este día. Porque él habló de Abraham de las siete letras. ¿Cómo es que se le introdujo la H ahí? ¿Y cómo es que nunca ha habido en el mundo del evangelio un predicador con siete letras? Hubo uno con seis, H-A-M, para hablar el paralelo. Y Abraham tiene dos hijos. Abraham tiene dos hijos: Ismael e Isaac. Y según Gálatas, Israel natural es Agar, viene de Agar. Israel espiritual viene de Sara. Es paralelo en esta hora. Pero miremos a Israel, dejémoslo lo nuestro para mañana, si hay tiempo. Pero miremoslo de Israel. Observe, para probar estas cosas. ¿Cómo es que viene a escena Sara y dice: bueno, difícil que yo tenga el hijo, ¿por qué no la tienes de mi sierva? Y Agar viene y recibe la simiente, y cuando recibe la simiente se pone todo altivo y soberbe y arrogante. Ni a bien tiene la simiente. Hay mucha gente que ni a bien recibe la palabra. Rápido, orgulloso: yo soy esto, yo soy el pastor, yo aquí mando, yo aquí soy la máxima autoridad, aquí nadie puede venir y decir algo diferente a lo que yo digo. Y ustedes no pueden hablar con nadie, no pueden escuchar a otro predicador, solo a mí, salvo que yo les permita. ¿Qué cosas? Así estaba Agar. Ah, yo tengo la simiente. Así dice la Biblia. Y Sara se quejó. Pues leamos Génesis 16. Verso 3. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, la egipcia. Sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y esa llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, mire las clases de espíritu. Esto es profecía. No hay nada que aquí exista que no haya empezado en Génesis y que no te he profetizado en la Biblia. ¿Eh? No hay nada que no esté profetizado en la Biblia. Aquí está Moisés, el gran profeta, registrando estas cosas. Entonces, cuando la simiente vino, la simiente, que es la palabra, el mensaje correcto, el hijo correcto, a la iglesia errada, a la mujer errada, al corazón errado, eso produce. Ahora ella se cree superior a la... Ella es la esclava. El predicador es un siervo. El predicador es llamado a ser un siervo. Ha llamado a ser el que sirve al pueblo. ¿Ve? Pero mostrando cómo es que iba a operarse una simiente en un corazón errado. Entonces, cuando recibió la simiente, ahora sí, lo menospreciaba a la que tenía la promesa. La promesa no es para predicadores. La promesa es para la novia. Si un predicador existe, es por causa de una novia. Muestre toda la Biblia, no hay promesas: yo engrandeceré predicador. No, no, no. No hay promesas y no hay tipos, no hay profecías que hablen de eso. Pero entonces, ¿qué es? Ahora se cree la jefa. Ahora piensa que porque ya por ahí tiene el hijo, ve, ahora se cree la dueña ya. Y ahora lo quiere tratar a Sara como la esclava. Hermano, cuando un predicador piensa que el pueblo es inferior a él, muestre un solo tipo en la Biblia. ¿Eh?
Eso es perversión. Pablo dijo: nosotros lo peor, ustedes lo mejor. Nosotros la es del mundo, dijo, ustedes sabios. La versión antigua dice así. Ve. Observe Eliezer, el mensajero de la hora. ¿Cómo se consideraba él ante Rebeca? Él sabía. ¿Quién es mayor, Rebeca o él? ¿Eh? Él sabía quién es mayor. El predicador es tipificado como un eunuco. ¿Quién es mayor, el eunuco o la reina Esther? ¿Quién es mayor? ¿Ah? Esos son los tipos de la Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso uno tiene que vigilar qué clase de espíritu recibe. ¿Qué clase de espíritu lo ministra? Cuando venía un eunuco y se quería levantar contra Esther, así no sea eunuco. Amán, ¿se acuerda cuando quería levantarse contra Esther? ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Ve? Y cuando se postró en la cama, ¿qué le dijo? ¿Quieres hacer de la reina tu mujer? Le dijo el rey. Ahora no me vas a decir que la reina es tu mujer. Ahora quieres violar a la reina. Le borraron la cabeza. Eso es para mostrar cuánto vale la novia para Cristo. Pero aquí, Abraham, tipo de Branham, la simiente de Abraham, de H.A.M., yendo al corazón errado, que produce rápido esa simiente. Uno lo va a usar para envanecerse, para creerse superior al que tiene la promesa, que es un ministerio creyéndose superior al pueblo. En mi reino no es así, dijo Jesús. En mi reino no es así. Y Jesús, nunca el Mesías enseñó a Israel a que ellos acepten jefes. A nadie llame rabí, dijo. Uno es vuestro rabí. A nadie llame maestro, uno es vuestro maestro. A nadie llame padre, dijo, uno es vuestro padre. Y podemos seguir. A nadie llames esposo, uno es vuestro esposo. Podemos probar por la Biblia eso. Esa es la palabra. Pero esa soberbia vino y se instaló ahí. Entonces, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose ella encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Se da cuenta? Dios le está dando el privilegio, la oportunidad a alguien de tener su palabra. Y rápido uno: no, hermano, es tremendo estas cosas. Entonces respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Oh, hermano, ya no aceptaba ya ser la sierva. No. Prefería huir. ¿Se da cuenta? Le es muy molesto ya a Sarai, la que tiene la promesa. Ahora, escucha esto. Muy bien, ella huyó. Pero recuerde, ¿qué le hizo a Agar esto? Ella no siempre fue así. ¿Qué le hizo a Agar esto? La simiente que tenía, lo que llevaba en su vientre. Cuando ese niño entró en escena, aún estando en el vientre, mire, lo hacía operar de esta manera. Ahora ya no toleraba las órdenes de Sarai. Ahora era tormento para ella. Eso. En esa situación, en esa actitud, ella huyó. Ahora escuche esto. Y cuando ella huye, se escapa, ¿a dónde llega? Por circunstancias, por presión, ¿ah? Por apretura. Por apretura, ¿a dónde va a llegar? Y la halló el ángel junto a la fuente de agua en el desierto. Por apretura llega a esa fuente. Por presión llega a esa fuente. No porque la buscaba. A la fuente de Jehová. Por eso uno tiene que vigilar por qué está en esta palabra. Porque presiona a mamá, porque presiona a papá, porque presiona tal vez el predicador o el hermano fulano. Vigile bien. Ella llegó a esto. Observe aquí, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Dijo Agar, y le dijo, Jehová le dice: Agar,
sierva de Sarai. Ella quería que no aceptar eso, pero para Dios ella era lo que era. Ella buscó escapar. No quiero ser sierva de Sarai. ¿Ve? Y Dios la llama y le dice: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y el ángel, y dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ponte sumisa, sé obediente. ¿Cuál era el problema de ella? Esta simiente que entró era una simiente que ya no le gustaba estar sumisa. La Biblia muestra cómo es que el líder en realidad debe estar sumiso al deseo del pueblo de Dios por la palabra. Saber a qué deseo hay que estar sumiso. Cuando la gente viene y desea que uno lo consienta las cosas del mundo, a eso nunca vamos a estar sumisos. Pero cuando la gente tiene deseo de Cristo, deseo de la palabra, a eso sí. Aleluya. Observe, esas son las instrucciones. Y dice, y le dice: ese hijo que tú tienes va a ser una gran descendencia. ¿De dónde vinieron los árabes? Ismael. ¿Con quién tiene lucha ahora mismo, ahora, en este día? Israel. ¿Con Ismael? ¿Con los árabes? ¿De dónde vino? De Agar. De Abraham. De H.A.M. Observe. Además, le dijo el ángel: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? Que Dios oye. Porque él significa Dios. O sea, ¿por cuánto la simiente era correcta? ¿Eh? Por eso que no es cualquier enemigo, son poderosos enemigos. Por eso que Israel no puede pelear cualquier pelea. Por eso Dios mismo va a permitir que la pelea del mensaje sea terrible. Con gente que tiene el mensaje correcto. ¿Eh? Con la gente que tiene el mensaje correcto. Ahora, porque Jehová ha oído tu aflicción. Verso 12. Y él será hombre fiero. Le dice qué es lo que va a ser ese hombre, esa simiente. Será un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Usted vigile esa profecía del verso 12. Por eso cuando nosotros clamamos, hermano, nunca aceptes que un hermano tuyo es tu problema. Cuando tú lo aceptas, simplemente has aceptado ser Ismael. Es la profecía. Se dice, él tiene problemas con todos. Él tiene problemas con todos. Y todos van a tener problemas con él. ¿Eh? ¿En dónde? En la casa de Abraham. Iban a ser ese tipo de hijo. ¿Dónde viene esta revelación? ¿Dónde viene este entendimiento? ¿De dónde vienen estos misterios dándose a conocer? De la fuente de agua en el desierto. Donde no hay agua, ahí hay agua. Observe. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Verso 14. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. ¿Qué es ese pozo? Pozo del viviente que me ve. He entendido, Dios me ve. Todas las cosas que hago yo pensaba que nadie lo sabía. Dios lo sabe. Muy bien. Ella llegó a esa fuente de agua. Ella llegó a oír la voz de Dios por circunstancias. Ella llegó a la presencia de Dios por circunstancias. Ella oyó la voz de Dios por circunstancias. Por presión. Observe. Capítulo 24 de Génesis. Eliezer está regresando con Rebeca. Y aquí está el otro hijo de Abraham. Este hijo de Abraham, de la esclava, conectándose con el pozo del viviente que me ve. Conectándose con el pozo de la voz de Dios. Ahora vemos el segundo hijo. Verso 62.
justo cuando Rebeca está viniendo con Eliezer. El 62. Y venía Isaac. ¿De dónde? Del pozo del viviente que me ve. Ambos hijos, ambas simientes, conectados con el mismo mensaje, con el mismo pozo, con la misma fuente, con la misma voz. Pero uno por circunstancias, por presión. El otro, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac, ¿a dónde? ¿A qué? A meditar al campo, a la hora de la tarde. La versión antigua te salió a orar, salió a adorar. Él fue a su encuentro con ese pozo, pero a adorar. No lo corrieron a él a eso. No lo presionaron a él hacia eso. Él fue a adorar a Dios. Ambos hijos de Abraham, ambos hijos de H.A.M. ¿Ve? Ambos conectándose con el mismo pozo, con la misma agua, con el mismo Dios, con la misma voz. Pero mire uno por qué y el otro por qué. Por eso, ¿qué es? Uno tiene que buscar. Que no sea, ah, ahora me siento bien, ahora sí, aleluya, voy a cantar al Señor porque me siento tan bien. No, 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 yo quiero adorar y debo adorar. No porque soy obligado a eso, no porque soy presionado, no porque circunstancia, porque yo entiendo cuál debe ser mi relación con Dios, cuál debe ser mi actitud hacia la palabra. Aleluya. ¿Pero qué es? Ahora, esas dos clases de hijos, esas dos simientes que han venido conectados con esa fuente, conectados con ese pozo, están allá. Isaac e Ismael están ahora allá. Conectados con la misma fuente, con el mismo pozo. Uno es Ismael, tiene el nombre de Dios. Yo soy. El otro es Israel. Ambos. ¿Ve? En el mundo no hay ninguna otra nación que tome, porque él es el nombre de Dios. Él es Dios. Ismael e Israel, ambos tienen el nombre de Dios. ¿Ve? Ahí están ahora peleando. Ahí está uno que le lanza bombazos todos los días y lo ataca y lo ataca y todos los días. ¿Con quién tiene problemas Israel? ¿Con el resto del mundo? ¿Tiene problemas ahorita con los franceses? ¿Tiene problemas con los ingleses? Cuando él regresa a su tierra, en esa misma tierra también está, ¿ah? Ismael. Y dice la Biblia, ¿cómo es que tuvo su más adelantito? ¿Ve? Cuando vino Isaac a escena, ¿cómo es que empezó a afligirlo? ¿Cómo es que empezó a tener una actitud errada con Isaac? Porque la Biblia decía lo que era, sería un hombre fiero. Uno que quiere problemas con todo, uno que no está contento, uno que tiene instinto de lanzar misiles. Dice que lo entrevistaron a los árabes. ¿Y por qué? Ya pues, ¿por qué no a uno de los jefes de los terroristas? Nosotros vemos que todos los días le lanzan misiles y nunca le pegan en ninguna ciudad. ¡Gloria a Dios! ¿Eh? Todos los días. ¿Qué tan malos son ustedes? Pues que si alguien que al menos uno siquiera le dieran, pues. ¿Tan malo? ¿Cómo que tan malo? Si nosotros le apuntamos bien, sabemos dónde le damos, lo dirigimos ahí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El Dios de ellos lo coge nuestro misil y lo explota por otro lado. Ahora, esa es la batalla ahora. Eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que Israel está pasando. Esa es la lucha que está teniendo. ¿Ve? Y los árabes lo saben. Saben que Dios está luchando por Israel. Porque ellos, ¿cómo se explican que no lo puedan derrotar tantos años? Han hecho tantos planes de túneles. ¿Usted vio? Millones por cada túnel. Por todo lado, un programa multimillonario de túneles. Para borrar de la paz de la tierra Israel. Y no lo pueden, se lo descubrieron, lo aniquilaron todo. ¿Ah? Y uno entiende cómo lo desaparecemos, cómo los aniquilamos. Porque tienen ese instinto. ¿Ve? Tienen esa actitud. La Biblia profetiza. No porque eso iba a ser allá. Profetiza Israel. Las luchas de Israel son las luchas de la novia. Y nosotros nos vamos a enfrentar con esa clase de actitudes. Con gente, sí, yo sé que está bien, pero igual quiero hacerte la guerra. Igual quiero criticarte, igual si puedo traerte abajo te traigo abajo. Igual hay que lanzarle misiles, igual hay que criticarlo, igual hay que bombardearlo, igual hay que darle mala fama. Viendo resultados, viendo evidencia, viendo efecto, pero igual hay que atacarlo.
No digamos que es Dios. Sí, pero igual está mal. ¿Qué locura? ¿Saben que es Dios y todavía siguen luchando? Hay gente que sabe que es la palabra. Hay gente que ve la evidencia, ve el mover, ve el esfuerzo, el sacrificio de muchos. Pero ismaelitas, sobre todas esas cosas, operarán mal. Examine lo que hay en nuestro corazón. Así es Ismael, esa simiente. Agar era tan humilde, tan sencilla, tan obediente. Una mujer tan obediente que Sarai tenía confianza en ella, lo amaba. Pero esa simiente en ella lo cambió. ¿Ah? Por eso es importante saber qué clase de simiente está saber que hay dos simientes disponibles. Allá Dios lo colocó aquí, no podían escoger. Pero aquí usted tiene que escoger. Pero ahí es donde el calvinismo busca atar a la gente. Es que así eres, has nacido bajo este signo, o esto, lo otro. Para que de esa manera la gente entienda, es que así soy. No hay forma de revertir la situación. Pues no. ¡Aleluya! Mírelo a Moisés. Moisés era para que se ponga terco. Ya no puedo, y esto, y buscó ponerse terco. Y buscó decir que no era posible. Dios lo sacó de eso y le convenció que era posible un cambio. Nadie me cree, todo eso se puede cambiar, le dijo. Yo no puedo, también se puede cambiar eso, le dijo. Pero no creo que lo pueda hacer. No te preocupes, todo eso puede cambiar. Y si no me obedecen, no te preocupes, todo eso tiene solución. Y si faraón, todo tiene solución. No, pues que yo soy así, tiene solución. Es que yo soy débil, soy flojo, eso tiene solución. Es que yo no soy digno, eso tiene solución. Todo tiene solución en Cristo. Aleluya. Pero Ismael es fiero, terco, testarudo. Oh, hermano, pongámoslo de pie, ya es tarde. Pongámoslo de pie. Estamos, bueno, buscamos un poco terminar temprano, pero nos hemos hecho un poco tarde. Son bastantes cosas que la palabra coloca ahí, que la palabra declara. De verdad que el misterio de Dios no es algo así de sencillo. No, es glorioso, es sublime. Cambiará realmente nuestros conceptos, nos dará realmente, como dijo Ezequiel, un nuevo corazón. ¿Qué es lo que iba a hacer eso? Derramaré sobre vosotros agua limpia. Agua. Trayendo a escena cambios de circunstancias. El agua cambia la realidad en el desierto. ¿Sí? El agua cambia la realidad para cada planta que puede estar en sequedad y en tantas cosas. Y eso es lo que puede ser en nuestra vida. Pablo pudo haberse puesto terco y pudo haber dicho, pero yo ya he cogido odio a estos, no los puedo amar nunca. Y tú me dices que los ame hasta el punto que muera por ellos. No. Más bien, si en mi corazón solo deseo matarlos, eso tiene solución. Yo con este hermano no lo paso. Eso tiene solución. Es que este hermano me ha hecho algo que no lo tolero. Tiene solución. Salvo que no quieras que tenga solución. Salvo que uno se ponga terco como Ismael. Eso es lo que Israel dice. Mira, solucionemos esto. No hay solución. ¿Qué solución quieren? Que desaparezcan, que dejen la tierra, que se vayan. Es lo que muchos, ¿no? Hermano, ¿cuál es? Sí, yo. ¿Cuál es la solución que arregles que de repente te pongas bien con este hermano? Que él desaparezca. Esos son los árabes. ¿Usted qué cree? ¿Que quieren arreglar con Israel? No quieren. Ellos quieren ver a Israel desaparecer. Ambos conectados con el mismo pozo, con la misma fuente, con la misma voz, con el mismo padre. Pero de diferentes madres. ¡Aleluya! Una era una esclava, otra era la mujer. Unas vienen por la promesa, otros por circunstancias. Otros vienen por la palabra porque quieren y aman y tienen respeto a la palabra.
Porque lo andaban anhelando, lo andaban buscando. Recuerde, podemos nosotros cambiar realidades. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Pasando por valle de sombra de muerte, valle de lágrimas, ellos pueden cambiar esa realidad en fuentes de agua. Moisés cambió su realidad, Saulo cambió su realidad, Gedeón cambió su realidad, sí, Rahab cambió su realidad, la samaritana cambió su realidad, el gadareno cambió su realidad, el hermano Branham cambió su realidad. Podemos cambiar nuestra realidad. Y está cambiando nuestra realidad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Bueno, damos gracias al Señor. Dios la bendiga. Bueno, algunos tienen que viajar. Bueno, Dios los cuide y los haga llegar con bien. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, por tu palabra, por la fe de cada creyente, por el entendimiento que está siendo suelto hacia cada corazón. Que beneficie, Señor, ilumine el corazón de cada uno de tus hijos y vivifique su fe, Señor, de tal manera que cada uno pueda decirte amén a todas tus promesas, para operar lo que a ti te agrada, lo que a ti te place, Señor, para operar tu voluntad. Aleluya. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesucristo. Suplicamos, Señor, bendición para cada uno de tus hermanos, los que tengan que viajar. Y también, Señor, si hay un mañana, suplicamos que nosotros podamos anhelar tener la actitud correcta, el hambre y la sed requeridos, y tú puedas seguir bendiciéndonos, Señor. Gracias por todo, por nuestros hermanos a través de internet. Tu palabra traiga completa bendición en sus vidas, Señor. Espíritu en mi cuerpo, sean bendecidos en gran manera. En nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti, muy agradecido por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Aleluya.